Ahora sí, muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de la compañía Bethesda. Ya sabéis, los que lleváis tiempo siguiéndome, sabéis que Bethesda es una compañía que me encanta. Y en esta ocasión he tardado más, me gusta traer los estrenos, pero he tardado más en traer este juego porque está liado con el tema de configuraciones de directo tal y cual, que todavía no consigo dar la tecla porque hay un problemilla ahí de descoordinación entre la webcam y tal y demás. En fin, no sabemos qué ocurre, pero nada, vamos a dejarnos de rollo. Vamos a jugar con las hijas del señor Blazkowicz. Y nada, Wolfenstein Youngblood. Han modificado que no sea tan lineal, que parece que hay como un pequeño mundito abierto. Así que vamos a ver qué tal la... Vamos a ver qué tal la experiencia, ahora cambiada. Vale, se puede jugar con un amigo. La edición deluxe, que es por ejemplo la que vendían en game. Yo compré la normal, reservé la normal y cuando llegué pues me dieron la otra. Creo que varía 5 euros o algo así. Vamos a cambiar los sonidos. Voy a dejar más a la música para que no me reviente un poquito el copyright. Vamos a ver las pruebas de sonido. Vale. Sí, parece que está bien la prueba de sonido. Sí, quizá lo bajamos un poquito más, ¿no? Sí, creo que sí. Venga. Pues lo dejamos así. Vale. Interfaz, sí, completo, subtítulo. Todos, vale, dificultad. Hay difícil. Para el jugador heroico, uff. Vamos a jugarlo en normal, vale. Vamos a disfrutar de la historia. Y como no, vamos a darle ya. Bienvenido a Wolfenstein Youngblood. Juega en el papel de una de las hermanas Blazkowicz. Es Isof. Ahora seleccionarás tu personaje y tu arsenal inicial, como Jess y Sof. Son gemelas, son iguales de competentes, así que con cualquiera de ellas podrás usar las mismas armas y equipos y tendrás la posibilidad de aprender todas las habilidades que el juego te tiene que ofrecer. A medida que pase la selección, una selección a otra, pulsa cuadrado para ver la información antes de elegir. Vale. ¡Buah! Rubia o morena, tío. Venga, la rubia, Sof. Ahí la dorada. Tiburón azul, qué guapo, tío. Ahí la dorada. Casco de tuerca. Casco martillo. Pistola. Uf. Venga, pistola. Hacha. O cuchillo. Uf. Venga, cuchillo. Aplastamiento. Aplastamiento. Señal de salud. Señal de armadura. Perfecto. Vamos a empezar ya, vamos a dejarnos de rollo. Crea una partida y elige tu preferencia para unirse al cooperativo. ¿Quién puede unirse? Nadie. Así que vamos a empezar ya la partida. Sin más, espero que pueda jugar con mi hermana como tal, ¿vale? Y ahora vamos a callarnos, vamos a jugar, vamos a disfrutar un poco del juego y de la historia. Primavera de 1979. Bah. No te rindas, Jess. Ni idea de qué hace por aquí. Debe de haberse extraviado. 5 más. ¿Está asustado? Sí. Supongo que las tormentas le habrán ahuyentado. No lo sé. ¿Puedo disparar? En una situación así,
Debes prestar atención a lo que te rodea. Tu mente se escurrirá por la mira. Y tu conciencia disminuirá. Recuerda que cuando aceches a ese muflón, debes descubrir que te acecha a ti, pequeña. Bien. Perfecto. Ahora dime, ¿qué percibes? Pronto lloverá. Bien. ¿Qué más? No sé, hay una manada de coyotes a unos 100 metros al noroeste de aquí. Sofía, 5 más. ¡Dale! Levanta las manos. Otra vez. No, ya basta, mamá. Así es como te matan. Así es como le cogen a uno. Morimos porque nos dejamos matar. Te enfrentarás a un ario enorme, muy fuerte y fanático que puede aguantar el dolor un segundo más que tú. Un segundo, tan solo. ¿Cuándo se acaba, mamá? Nunca, hija. Escucha, niña. Sobrevivir es aceptar el sufrimiento, levantarse y cargar con él. Vale. Ahora 5 más. 5 más. Hay que joderse. Esa boca, Sofía. ¿Papá? Sí. ¿Qué más? ¿Papá? ¿Te marchas? Gira el entorno. Te salvará la vida. Joder. Vamos. Dispara. Antes de que llueva. ¡Pam! ¿Tenéis hambre? Pero mírate. Bien hecho. ¿Todo bien? Vaya, bien hecho, Kenneth. Empezaba a pensar que no tenías instinto asesino. ¡Que te den, Arthur! Chicas, portaos bien, ¿vale? ¿Qué vamos. Va? ¡Es un cumplido! ¡Cállate! Las niñas ya son unas mujercitas. Van muy rápido. ¿Qué pasa, cariño? Hay que ponerse a cubierto. La catacumba de París, Europa, bajo control nazi. Abril de 1980. Así que sois hermanas, ¿es eso verdad? Gemelas. Hijas del famoso Capitán Blaskovich, el héroe. Menos Abby, una amiga de la familia. Señora, estuvo aquí, lo sabemos. Es cierto, algo estaba buscando. Luego nos ayudó a luchar contra los nazis y después se marchó. Trae más éter, Jack. ¿Hay antibióticos, Jack? Oh, el pobre Jack es mudo. ¿Para qué quieres antibióticos? Tiene peritonitis. Ay, ¿cómo lo sabes? Abdomen hinchado, respiración rápida, tiene el peritoneo inflamado con posible septicemia, necesita antibióticos. Ah, vaya, ven aquí y ayúdame. Pasa. Señora, por favor. Todos por aquí me llaman Yuyu. ¿Nos ayudarás a encontrarle, Yuyu? ¿Trajes potenciadores? Sí. Por aquí no tenemos nada parecido. ¿Sabes disparar? Por supuesto. No habéis matado nazis, ¿verdad? Vamos a ver. Nacimos para matar nazis. ¿Has oído, Jack? Para matar nazis. Vaya. No hemos matado a nadie. Vale, Arthur, no hace falta que lo sepan. Pues muy bien.
Puede que tenga una misión apropiada para asesinas de nazis como vosotras. Justo después de que Berlín echara del poder al anterior comandante en jefe, el general Lothar Brandt, enviaron a un nuevo general para que combatiera la rebelión en París. Este general se encuentra a bordo de un zeppelin llamado Nachtfalter. Primero matadle. Luego nos pondremos a buscar a vuestro padre. Vale. A ver que yo me entere. El cuchillo del hacha, ¿no? Deberíamos intentar acercarnos. Bajamos hasta allí. Me acerco sin que me vea por la izquierda y tú por la derecha. Le acorralamos y le matamos. ¿Pero estás llorando? Estoy llorando. Tengo náuseas. Solo eso. ¿En serio vas a dejarme? Joder, no. ¿Qué? Entonces vamos, señorita Blaskovich. Recuerda qué harían papá y mamá. Matar a todos. Madre, puta locura, tío, pieza del carajo. Qué buena pinta, tío. Empieza brutal, tío. Papá estará bien. Puede estar herido. Podemos encontrarle. Lo conseguiremos. ¿Estás de coña? Lo tenemos todo controlado, tía. Sí, joder. Al lío, ¿no? Empieza todo de manera brutal. Brutal. Me voy a cambiar, ¿vale? Voy a cambiar, que creo que aquí por ahora molestaré menos, ¿vale? Que si no, ahí molestaría en el tema de las municiones y tal, y no la veríais vosotros. Vamos a ver. Vale, cerrar y continuar, ver el diario, ordenadores informativos. Se pueden encontrar importantes informes tutoriales si se recogen ordenadores informativos repartidos por el entorno. Vale, vamos a ver el diario, vamos a ver, nada. Nada importante, monedas, aquí hay puntos de experiencia y tal. No sé si podemos correr, si hay que ir despacio. Vale, pulsa para realizar un derribo, vale, un cuerpo a cuerpo de toda la vida, R3 para realizar un derribo frontal. Vale, acércate sigilosamente por la espalda del enemigo, te permitirá realizar, vale. Vale, perfecto. Vale, equipamos esta. Vale, soltamos este freno. Esperando a Jess. Vale, tiene que venir. Está muy guapo el tema de cooperativo. Me hubiera gustado haberlo jugado con alguien en modo cooperativo, así en plan multi-string. Pero como no terminaba de hacer la configuración, la verdad que es que no he podido hacerlo con nadie en directo en multi-string para que veáis las dos cámaras, pero bueno. Por lo menos hay que darle ya sí o sí, que es un tipo de formato de juego que a mí me encanta. He jugado todos los Wolfenstein, de hecho muchos de ellos los tengo platineados. Vidas compartidas. Tu hermana y tú compartís vidas. Esta vida compartida se representa mediante su icono de forma de corazón, ¿vale? Vale, aquí puede que haya coleccionables. No lo sé. Vale, no sé si hay aquí trofeos por coleccionables, ¿vale? No estoy asustada en absoluto.
Han cambiado cositas, entonces no sé qué formato han guardado ahora. ¿Vale? ¿Hay otra arma? No, sí. Vale. Selección de arma, mantén pulsado R1, ¿vale? Para acceder al menú. Vale, perfecto. Suelta R1 para equiparte. ¿Vale? Vale, perfecto. Sí. Vale, munición completa. ¿Esto qué es? Abrir caja de vida compartida, ¿vale? Han cambiado el formato, guau, wow, vida compartida, qué bueno, tío. Han cambiado el formato, me gusta, me gusta, me gusta. Tiene rollo. Tiene rollo. ¿What? ¿Por qué no se la ha tirado, tío? Vamos a ver. Vale, aquí un poquito. Vale, ya viene gente. Pues vamos al lío. ¿Qué código, loco? Este creo normal, este creo estándar. Podréis obtener, vale. Hay que buscar el código a través de... Vale, el código tiene que estar aquí más adelante. Tiene que estar por ahí el código, efectivamente. ¿Esto qué? ¿Un coleccionable? Moneda de plata, vale. Que servirá para mejorar algo, creo yo, no lo sé. Vale, por aquí. Qué bueno esto. Vamos a empezar a disparar. Vamos a probar ya. Ahí acabo de ver uno. Vale, vamos a pasar de esto, vamos a coger todo esto. Tengo que mirar los trofeos, a ver. Un soluteito rico. Tengo que mirar los trofeos, a ver cuál de... Si hay coleccionables, si no hay coleccionables, qué habría que hacer. Tengo que mirarlo todo, un poco. Vale. Vamos a buscar el código. Aquí hay algo, aquí abajo, una granada. Ah, no, monedas. Busquemos un ordenador. Vale. Disquete de codificación, ahí nos dirá la clave. Hay muchas monedas, pero no veo como ningún. No veo coleccionables. Son monedas, no hay coleccionables en este. En este Wolfenstein, tío. Aquí hay uno de vida compartida, ¿no? Parecía, ¿no? ¿Hola? Parecía que sí, pero no. Vale. Disquete aún no descifrado. Puedes descifrar. Vale, 8431. 84. Recoge la moneda de plata para comprar objetos personalizados. Vale. Vale, perfecto. Voy a mirar de nuevo. 8431, ¿vale? Vámonos. Vale, vámonos para allá. Pero ahora, ¿por qué no me lo marcaba, tío? Qué raro. Ay, cerrado, ¿por qué, tío? Vale. Moneda de plata. Vale, monedas. Agáchate, vale. Nada importante. Nos agachamos. Yo lo que quería era poder tirar,
Pero no podemos hacerle nada, ¿no? Qué raro, tío. Señales de motivación. Para activar la señal de motivación, dar una mejora. ¿Daros una mejora? ¿Hola? ¿Esto qué coño es? Para abrir el diario. ¿Esto qué es? Eres dura, Jess. Muchas gracias. Oh, ¿qué es eso, tío? ¡Qué paranoia! ¿Eso qué es, loco? Vamos a la puerta. Vale, no puedo matar ni al Tato. Buah, ese viene que flipa. Vale, he subido de nivel. ¿Y cuándo me van a explicar en qué momento? Vale. Los notas están súper chetados, tío, en verdad. Vale, tiene que haber un logro de matar a X personas de X manera, ¿vale? Eso es segurísimo. Vale, voy a lootearlo todo a muerte. Y 2000 cosas. Armadura, casco, moneda, tal y cual, todo ahí a muerte. Vale, voy para allá, que aquí no sé exactamente dónde, aquí está. Venga, a ver si viene mi hermana y me abre la puerta. Sentiría orgulloso de nosotros. Vale, mejora de armas. Pulsa para abrir el diario y encontrar la pestaña. Vale. Perfecto. Bueno, pues el personaje tiene... Ya tenemos un punto de habilidad quizá, ¿no? Vale, con casco 10. Vamos a ver. Vale, coste 1. Disponible al nivel 10, vale. Obtiene 25 de salud y de armadura, aumenta la salud 125, encuentra más munición de sacar a los cadáveres enemigos, se desplaza rápida y lateralmente, moverte hacia un lado... Por... No. Vale, esto es inteligencia, músculo, más escudo, empuña dos armas, me encanta, cazadora, permite derribo silencioso contra los super... ¡Oh! ¡Ah, coste 3! ¡Muela, tío, qué coraje, ¿no? Mucho coste, tío. Vamos a inteligencia, vamos a lo básico... Looteamos, perfecto, armas. Vamos a ver qué hay de mejora. Coste. Vale. Bueno, ahora no, vamos a guardar el dinerito, vamos a ver qué hay por ahí, ¿vale? Vale, aquí hay más, hermana, abre eso. Abre eso, hermana. Hermana, espera hoy, ¿vale? Vale, vidas compartidas. ¿Qué es esto, tío? Munición identificada. Y la cuestión es dónde hay que ir. Comandante, todos los enemigos te encuentran para dar una alarma. Vale, hay que mandarlo. Hay que reventar a los comandantes. ¡No!
Bueno, da igual que haya una pequeñita alarma, no pasa nada. Bueno, o lo mismo sí, ¿eh? Hay muchísimo looteo por aquí, tío. Vale. Todo está looteadísimo. Dinerito. Vamos a robar aquí la caja. Vale, por aquí hay... Ah, es que podríamos haber dado la vuelta. Podríamos haber dado la vuelta por ahí abajo, tío. Y haber entrado de infraganti. Pero ya me conocéis. Yo empiezo las misiones... Yo empiezo los juegos muy tranquilito y luego ya me pongo destroyer total, ¿sabes? Me gusta... ¡Bum! A hierro. ¿Esto qué? Aplastamiento. Pulsa para sprintar contra enemigos y objetos. Pulsa luego X o para realizar un ataque con caída de golpe. La habilidad de aplastamiento te permite machacar enemigos. ¿Vale? Voy a probarla, venga, va. Para tu casa, crack. Vale, ese reventado. No, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Vale, menos mal que he subido la habilidad en el momento justo. No sé cómo va lo de aplastamiento. Lo he puesto yo. Pero no sé cómo va lo de aplastamiento, tío, no lo entiendo. Bueno, venga, looteamos todo, nos ponemos hasta arriba de cosas. Puede comerse el sushi, qué bueno eso, tío, que hayan implementado eso. La verdad que... Qué puta locura, tío. Ya os digo, recomiendo todos los Wolfenstein, ¿eh? Hay millones de Wolfenstein y son todos la polla. Pulsa X, luego de nuevo mientras estás en el aire para dar un salto potenciador. El traje potenciador te permite dar el salto potenciador para hacer a terrenos elevados. Vale, un doble salto de toda la vida. Muy guapo, sí señor. Vale, ahí hay cosas. Y en el otro lado también hay cosas. Lo que no me gusta es que no pueda tirar. Que no pueda tirar el cuchillo. Porque. Ahora. Puedes hacer para lanzarme cuerpo a cuerpo. Vale, ahora sí puedo lanzarlo ya. ¿Cómo que no? Enemigo marcado allí. ¿Por qué motivo no puedo, tío? Armas, tutoriales. Pulsa DL para lanzar arma cuerpo con velocidad de nuevo. Podrás controlar la banda nazi. ¿Por qué no me deja, tío? Vale, que es que el que tenemos. El que tenemos por defecto. El que tenemos por defecto no lo lanza, ¿vale? Eso es lo que yo estaba echando de menos del Wolfenstein. Que hay que coger uno para lanzarlo, ¿vale? ¿Dónde vamos, tío? A ver. Oye, Jess, al ir de caza con papá, ¿de qué hablabas? No te lo voy a contar. ¿Por qué no vas con él a cazar alguna vez? Yo solo cazo nazis, Jess, no animales. A ver, tiene que ser por aquí, ¿no? ¿Está disponible por qué, tío? No lo entiendo. Vale, hay que subir ahí arriba, pero como cajones. Vale, menos mal que mi hermana. Diario, para acceder al diario. El diario contiene misiones, personajes, armas, tutorial, ¿vale? ¿Me la quitas?
buscando un montonazo de material para un libro, Sophie. Sí. Vale, ¿qué te da aquí, loco? Para escribirlo todo. A ver dónde narices. Ahí arriba. Que es poco intuitivo, ¿eh? Es poco intuitivo la localización del sitio. Pero bueno, no está mal, no está mal. Vale, la linterna. Perfecto. Equipamos la linterna. ¿Qué hay que hacer aquí abajo? ¿Nos caemos aquí abajo donde hay que saltar para allá enfrente? Vale, lanzagranada, R1 para lanzar granada. Vale. ¿Dónde narices hay que ir, compadre? El problema es que no me guía dónde hay que ir, tío. Me caeré. No sé dónde tengo que ir, el mapa no me lo marca, ¿no? No me está marcando los objetivos, ¿eh? No sé si es que hay algún fallo del juego o algo, ¿eh? Enseguida estoy, hermana. Barrera de enemigos. Algunos enemigos cuentan con barrera. ¿Eso qué coño es? Vale. Significa que algunos enemigos son más fuertes. Algunas armas son más fuertes contra... Vale, munición identificada. Vale. ¡Uy, hombre, compadre! ¿Qué haces, animal, crack? Le he pegado un torcasco y lo he matado por traumatismo craneoencefálico, no por haberlo matado como tal. ¿Pero por qué motivo? Por aquí nace. Pero me han explicado antes cómo tirar la granada. Que en cada Wormfest tenía de una puta manera. Vale, no dejándolo pulsado. Vale, perfecto. Vale. Le voy a dar poder a mi hermana. Vale, ese reventado. Hay que reventar a los demás. ¿Sube? Ese cuchillo tiene que ser mío ya. Te lo tiro sin querer, compadre. Vale, voy a ayudar a mi hermana arriba, atrás. ¿Dónde estás, hermana? Vale, nada. Venga, recogemos un poco esto. Looteamos aquí de manera... Vale, ahora después cuando acabemos esto tranquilamente... Vale, ahora sí parece que hay un coleccionable, ¿vale? Ahora sí parece que hay un coleccionable porque hemos encontrado un cassette. Venga, seguimos adelante. Vamos a mirarlo todo bien, ¿vale? Para que no se nos quede nada detrás. ¿Esto qué es? ¿Que se pone rojo? Ah, no, no, es la máquina. Vale. Vale. Ok, munición completa. No hay coleccionables por aquí.
Tiene que haber opciones de ampliar, por ejemplo, las armas arrojadizas, ¿eh? Seguro que sí. Atención, chicas. Ha llegado información sobre el general. Por lo visto, está probando una nueva gama de trajes potenciadores nazis. Tened mucho cuidado. ¿De acuerdo? Claro, Abby. Bueno, pues tiene pinta de que ahora empieza... ahora empieza el jaleito guapo. Vale, no me va a dejar abrirlo. Hassan, Hacking Hassan. Vale, y esta es la hípica que hay que matar. Ahora. Vale, se ha abierto las puertas. Esta es la Blitz Hacking Hassan. Vale, Blitz Hansen. Vamos a armazón, que es lo que hace. Vale, disparo rápido. Mirador. Vale, que no puede hacerlo mientras que estoy. ¡Oh! ¡Qué grande, tío! ¡Qué bueno eso! ¡Qué coraje! Vale, la primera vez que se muere mi hermana. ¿Dónde está? Vale. No lo veo. Voy a intentar cambiar de arma. ¿Podría cambiar de arma? ¡No! ¡Qué coraje, tío! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje, tío! Es que... tengo que probar las armas. Vale, ¿cuál de ellas? Vale. Tengo que probar las armas. ¿Cuál de ellas va bien? ¿Cuál de ellas no funciona bien? Porque... el nota... es... es que el hijo de puta es bueno, se pone. ¡Guau, loco! Me está reventando, crack. No lo veo, tío. Ahí está. Hostia, uno de vida. ¡Wow! Estoy muerto, estamos muertos. Puta locura, tío. Esta zona es un poco complicada y a la vez que rara, ¿eh? No se le ve, tío. Es que se ha muy bien. Se camufla muy, muy bien, tío. No se le ve.
No le estoy quitando nada, tío. Es que siento que no le quito nada, tío. No sé si es que tengo que cambiar de armas o qué estoy haciendo mal, tío. Porque no le estoy quitando nada. Este tiene muy poca munición. Ahora sí parece que va a morir con ese arma, ¿eh? Está afuera. Abajo de nuevo, pero no lo veo, tío. Está muy bien camuflado el nota, tío. Se camufla de putísima madre, tío. No lo veo, tío. ¿Vale, es que no te lo mío se ha puesto afuera para una cinemática o algo, tío? No lo sé, porque es... ve, es por una cinemática, tío. Vale. Vale, pues era eso. El nota estaba fuera ya buscando la cinemática. Joder, está muy bien pensado, pero es jodido, ¿eh? Es jodido. Muy guapa la introducción. Muy, muy guapa la introducción. Brutal. Mesquite, Texas. Residencia de los Blazkowicz. One week early. Una semana antes. FBI. ¿Dais un momento? Vaya pepino de avión, ¿sabes? De helicóptero. Niñas. ¿Eh? ¿Qué es eso, Abby? Es un micrófono. Parece sacado de Arthur y Kenneth. ¿Lo has construido tú? Sí. ¿Quiénes son Arthur y Kenneth? ¿Que no has leído las aventuras secretas de Arthur Pennington y Kenneth Van Holzhauser? Joder, ¿dónde has estado viviendo? Llévatelo. No tengo tiempo de leer novelas. Arthur y Kenneth son superespías, ¿vale? Y entonces... No, espera, calla. Escucha. Nadie sabe dónde está. Se ha esfumado. Bueno, mis agentes me informan de que dejó el país con identidad falsa hace unas 4 semanas. Pero después de eso, nada. Anya, ¿notaste algo peculiar justo antes de que se fuera? Nope. No. No lo sé. Depresión, quizá. A veces se tira un día sin decir nada. Como en el psiquiátrico.
Ya sabes cómo es. Su melancolía. Sí. No puedo ir tras él, Grace. Tengo que quedarme aquí y cuidar de las niñas. Tú diriges el FBI. Es que no hay nada que puedas hacer. Escucha. Ten por seguro que si alguno de los agentes pudiera hacer algo al respecto, le pondría ello al momento. Ya sabes cómo es él. No quiere que le encuentren, Anya. Y si el puto BJ Blazkowicz no quiere que le encuentren, no existe nada, ni nadie en esta buena tierra de Dios que le vaya a encontrar. Ya. Sí. Una putada. ¡A la mierda! No van a buscarle. ¿Es que nadie hace nunca nada? ¡Qué mierda, joder! Deberíamos hacer algo. ¿Qué harían Arthur y Ken? Es solo una ficción, Jess. Ya lo sé, idiota. Solo pienso en voz alta. Recibo algo de arriba. Si arriba no hay nada. Hola. Qué rápido encuentran todo, joder. ¿No sabíais que esto estaba aquí? Negativo. ¿Qué coño es este sitio? Mirad esto. Esa es la letra de Seth. ¿Ese quién es? Clave pájaro negro. París, catacumbas. Ahí lo tenéis. Vuestra pista está en París. Sabéis que si les decimos algo, no harán una mierda. Entonces supongo que depende de nosotras. Me pregunto, ¿qué hora será? Es la hora de que Arthur y Kenneth indaguen en esta situación tan peleada. Sí, joder. Vaya dos flipadas, loco, ¿eh? Sois muy raras. Vamos a la hamburguesería, madre. Se está cortando. Ah, que ha robado el helicóptero de... del FBI, flipa, ¿sabes? Os voy a enseñar algo bueno. ¿Y estos trajes de dónde han salido? Aeronave derribada. Ahora, uff. Solo terminé un proyecto de Seth. Su última voluntad. En la bodega hay más cosas en las que trabajo. No me extraña que te quieran en la división de investigación avanzada. Quizá en vez de eso te envié al reformatorio. Sonaba cabreada por la radio. Le da igual lo que piense su madre. Me da igual lo que piense cualquiera. Vale, volvemos al principio del juego, ¿vale? ¿Eres pájaro negro? ¿Y vosotras quiénes sois, chicas? Ya estamos en lo que dejamos antes de... Eso ha sido un flashback explicándonos el comienzo, ¿vale? Y ahora ya hemos vuelto de nuevo a cuando ya reventamos al pavo gordo, ¿vale? ¿Vale? Buen trabajo, chicas. El general Winkler ya está fuera de juego. Ahora a las catacumbas. Yuyu quiere hablaros. Entendido. Enhorabuena, chicas. Vale. El general Winkler ha muerto. Nacisteis para matar nazis, ¿eh? Bueno, sois hijas del hombre que acabó con Hitler. Supongo que no debería sorprenderme. Es un gran paso para la resistencia.
Volved con Jack y conmigo para que podamos planear el siguiente paso. Corto y cierro. Vale. Vamos a mejorar cositas, ¿vale? Vamos a mejorar ahora el arma, la mira. Que no lo sé realmente lo que quiero mejorar. Quiero mejorar la boca, que hará más daño. No, mejora la boca, mejora la precisión, cadencia de DPE. Vale. Disponible al nivel 25, vale. Vale, el diseño me da un poco igual. Además, el diseño cuesta 200. Eso, yo paso de gastar dinero ahí. Es absurdo gastar dinero ahí. Hola. Y el cuerpo a cuerpo. Hay algunas que valen mucho dinero. Vale, que no merece la pena eso. Vale, no hay dinero, pero para esto, por ejemplo, sí. Venga, va. Pero ahora tenemos todo mejorado. Vamos un momento a la puerta de las catacumbas. Y una vez cuando estemos en la puerta de las catacumbas, lo dejamos ahí, ¿vale? No quiero hacer el vídeo tampoco muy largo. Por aquí tiene que haber gente, ¿no? Ahí arriba. Flipa, tío. ¿Está uno? ¿Me matarán? Vale, ¿no? Vale, perfecto. Vale, he reventado a ese. Ahí hay más gente debajo. Voy a coger todo lo que pueda. Realmente ya no sé ni qué arma necesito. Vale, esto bien, vamos al lío. ¡Oh, shit! ¡Buah! Vale, uno reventado. Vale, nos metemos. Sí, nos metemos por atrás y hay que darle. Vamos a ver si. Aquí cuatro monedas, porque sí, ¿dónde está Jess? Vale, eso. Vale, hace falta código.
Vale, se lootea esto, se lootea todo lo que se pueda. Lootea regular, ¿eh? Vale, una habilidad de personaje disponible. Dinero, aquí tiene que haber looteo rico. Parece que han empezado a evacuar a los ciudadanos. Es la rebelión de París. Los nazis están cagando encima. Pulsa E y luego... Vale, pulsa E y luego el círculo para realizar una caída de golpe, ¿vale? Vale, perfecto. Pues por aquí tiene que haber entonces una entrada de esas características. ¿No? Si no, no entiendo la explicación, la verdad. Esa explicación tiene que servir precisamente porque por aquí se tiene que utilizar. Bueno, venga, vamos al lío. Vale. Un código. Miremos en el puesto de guardia. Marchando un código. En el puesto de guardia hemos mirado ya. Realmente no, no nos había nada. ¿Tú también oyes las sirenas? Esperando petición de código. ¿Y esto quién coño lo tiene, tío? Estamos al 100%. Vale, aplastamiento con el sprint. Para sprintar contra los objetos y destruirlos, ¿vale? Vale, perfecto, esto está bien. Ir a las catacumbas. Vale, el puesto de mando era este, ¿vale? No, tiene que ser, debería ser este, ¿no? No sé dónde analice esta la información correspondiente que no debería de dar, la verdad. ¿Vale? Vale, 21. 21, 36. No sé por qué motivo no se introduce así, la verdad. ¡Qué bestia eso, loco! ¿Eso qué es, animal? Uf, mucha granada. Esto no suena nada bien. Vale, vamos a mirar atrás. Aquí hay otra entrada. Aquí hay una vida a tope, compartida, vale. No. Antes de que empiece el jaleo, vamos a dejarlo por aquí. Pues eso, chavales, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos. Espero que os esté gustando el juego. A mí está encantando. Me parece una obra de arte. Me parece brutal. Y nada, ya sabéis, dale a like, compartir, suscribiros. Que así me ayudáis a mí y ayudáis al canal. Ya sabéis, siempre GG. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.